Welcome to another episode of my corncast, y'all. And I'm super excited today because I have a fellow Cuban, so this is totally gonna be in Spanglish because that's how we speak. Diamond Kitty, everybody! Woo <laughs> <laughs> Welcome to the closet. <laughs> Thank Welcome. You. Would you believe this is the first time that we do anything else besides partying somewhere? Yeah. We don't have a scene together. Mm. We don't. We don't we have never sit down on camera and talk about absolutely everything, anything. Or off camera. Or forever. off camera. Yeah. Yes, exactly. <laughs> and the craziest thing ever is that in every single interview that they ask me, are you the only Q? I'm like, no, there is Diamond Keeter, there is Abela Anderson, there is a Luna Star, there is me. I don't know anybody else. I'm sorry. But that's it. You were, you started the industry before me, a few months. When, when did you start it? Well, 2017. No, no, no. So, entonces, I started before you. I started 2008. No, September 2017, I think. So, definitely. No, ¿qué es lo que me pasó a mí with you? You started coming before me. I remember we did a reality show. So, did I start it before you? I just realized. Coño, I am the grandma. I keep saying to everybody, I am everybody's grandma. You're right. The last time I saw you was on a convention No. in Tampa, see. No, fue Miami Velvet. No, it was in Tampa. In some... At nine moves yes on nine moves in tampa <laughs> and it was i i i wish Just i a hosting Ron jeremy yes nice. you were yeah, and i remember it was, and i took a picture of you and abelita and then me because you guys are so tiny. And I felt like a grandma. <laughs> and everybody kept asking. And I was so proud of that picture. Because it was like all the cute that I put. I'm pretty sure that there's a lot more cute But it, I don't know. It's funny because we're a ladder like each one of Yes. And you guys are tiny. And I am a BBW. So everybody kept saying, but you guys are the same. No, we're not. I'm twice their size. I just look, you know, different in pictures. So I... Anyways, long story that had nothing to do with this uh, with this podcast. I wanted to get that out there. Thank you for coming. Thank you for having me. I'm excited <laughs> to have you here. How have you Thank been? Thank you. I've been good. How's life? Amazing. <laughs> bueno, good. <laughs> Just home. Just home. <laughs> are you still active what's the deal with you because i've always tell people that we never stop being porn stars we never stop being us we just come in and out depends on the flow what, what's your situation right now look i have retired about eight times okay <laughs> so it's not yeah. retired you took breaks then it's not retiring because you came back that's why i always tell people and i'm coming back Okay. like i just signed in january with oc modeling and i am doing girl girls for now which I love because it's a side of me that I have not explored. Even though I've done um, a lot of girl girl yeah, scenes. Have. Yes, but it's not like being a you haven't gone female yeah. performer. Yes. So you're coming back as a female performer only. Yes. No boy girls. So kind of like. Dominant okay. female performer. Okay. So I'm the one that's gonna have to whip this time. <laughs> because she is very dominant, by the way. And I remember back in the days. I mean, I don't know if it's the Cuban thing or the fact that we Latinas and it's the Spanglish but we are very like. Mm. No, es que se me da solo así. You like it. Sí. So you like to dominate, and you like girls. I don't like girls. I mean, I don't mind. I say I'm a pillow princess. I don't care what happens from here down. But I, girls has never been my thing. So you really enjoy females. I do. Yes. Do you enjoy have you done it? I've 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 wait. Wait, wait, wait. I like to have sex with girls. Uh huh. I would never have a relationship with, with a, girl. a girl. Okay, let's get that out <laughs> of the way. Okay. What's the difference between enjoying a female um on camera or doing it in your personal life versus having a relationship. In with my one. personal life, there is no females because I'm married. And so I you guys do do the, don't do or or anything. No, no, no. Okay. No, no. Yo soy muy celosa. Sí. <laughs> Get the fuck out of here, bro! Stop the bullshit. How can you be jealous? <laughs> so what? No, eso me lo como Girl, lo <are> you siento. <laughs> Wow! Mira, yo te This is all the <laughs> yes. So he's not in the industry. Joda, no. We do we work for the blue page mm -hmm. because I have a blue page and mm -hmm. every once in a while I post some stuff. And it took me a long time for to him show. to agree to shoot with me. <laughs> but you know, I use them. Uh, Pero él no está en la industria y no hacemos trisom ni hacemos nada de esas cosas. No, no, no. Yo lo conocí en un cuarteto. Yo te voy a ser sincera. Go on. Sigue sí, chisme. Que te estás embarrando cada vez más. Bueno, mira. No, yo estaba soltera. Me había divorciado. Me había separado. Y entonces me fui la primera vez. Bueno, la primera vez que salía. La primera vez que salía. Y me voy con dos amigas a un club. Y entonces ahí en Prico y lo conozco a él, pero a las 5 de la mañana el muchachito de Gotas, oh, y un hombre me agarra la nalga, y yo me le voy y me le tiro para arriba de él y le digo, ay, agárrame, agárrame, que ese hombre me agarró la nalga. Sí, <laughs> ¿sí? pero él estaba muy cute. Y entonces yo cogí y me le quedo ahí para y ya me quedé toda la noche y le digo, mi amiga, ven acá y este quién es. Y me dice, no, yo no lo conozco, pero la otra sí, yo, bueno, me lo introducieron, lo conocimos, ahora Y pues desde... Ese día me lo llevé para la casa. Se formó la fiesta. Y después, la fiesta de los cuadros. Bueno, sí, de los cuadros. <laughs> bueno, terminamos la noche ya. <laughs> terminamos la noche. Y entonces, eh, no lo vi como por tres días. Yo me fui a trabajar, whatever. Y después, muchacha, ya ahí. Empezamos esa, <laughs> a los tres días, lo vi. Y ahí empezamos y llevamos 10 años más. Oh my God. Pero nunca más ha tenido una fiesta. Pero why? If you're so secure, you're so beautiful. How no, in this industry, what we separate one thing from mira, the other one? mi marido es celosísimo. Ah, él es celoso. Sí, yo también. Ay, Dios mío. Es así como que tenemos una cosa así. Mira, él es escorpión y yo soy pisi. ¿Tú sabes cómo es eso? No sé, mira. Muy intenso. This is so crazy. <laughs> Okay, so you say you're coming back. You've been with him ten years. I'm assuming that in 10 años you have gone back and forth in the industry on your breaks. Why getting out? Like I, and why getting back in? Like are you bored? Because it seems like when I did it, I started getting bored, and that's when I went in diving straight into social media, into creating something totally different. Because we do get bored because this business is like Dale, 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 I I got bored. Is that why you keep going back? Um no. First there is no leaving the industry let me put that out there because everybody True. always tell me oh you're not you're not shooting anymore you're not i'm kidding i'm so sorry i didn't shoot from 2016 to 2018 and i still have scenes out because there was a ton of content that they had for me Um, so i stopped shooting 2016 and i get back at the end of 2018 and i shot for like five months mm -hmm and in that period i realized and my boyfriend and i had stopped being together for like a whole year mm -hmm. so i said okay i'm going back you know let me give it a try so at this point i'm doing boy girl i'm doing everything so i'm not just i'm not limiting myself yeah because it got to the point that you were like extremely active and we are different our careers are totally different you went really la you were definitely more la than than miami back then I stayed in Miami, you went up to LA, you did a lot, a lot. So got burned? I will tell you this. <sighs> Let's go back again. Okay. So I started in LA. Uh-huh. I shot in LA and in 2011, Fambros gave me a contract. Uh-huh. So Miami burned me. Yeah. LA didn't burn me. Okay. I got a contract with Bambro for two years, and that was shooting three scenes, four scenes a, a week. That's That right. was crazy. And then they renewed my contract for another two years, and that was after that I, I yeah. stopped 2016 and 2017 because there was so much work. It was so much work, so much it's, work it's that right. they did burn me. But it was right. not LA. Miami burned So Miami is the one that burned. You see, I got it totally different. Like, like, yeah, I wanted, I want to get it was, around. Kind, it was like, it was kind of like, yeah, I got burned, but it was not, it, LA. It, 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 it was, was Miami. Yeah, it was Miami. Okay, because back then, because I was also, I was uh, just stayed in Miami. LA was never my thing. But since I sent you, Claudia, it makes sense. And the reason why I say this and she will understand this because when you will go to the AVNs, when you will go to anything you were with that crowd that was up there in la so but obviously because bam at the end of the day even though they are in miami they are that crowd yeah 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 and no and also because with the agency i was with it's based in la yeah. so i yeah, sign for them when i do yeah, everything yeah, yeah, from yeah, la yeah. yes and so 2016, I stopped after literally getting burned because I was shooting three, Legit. four scenes <laughs> a week. I was getting poked every Wednesday, which people don't know that. <sighs> and poked every Wednesday means everybody that you have to do a test every week. For your STDs, porn stars, we do a full panel. And if you are as active as she was, I only had to do it once a month. Cause what I did was I only gave certain amount of scenes for the industry, and then kept the rest to myself. You know, so for my website or whatever. And um, but when you are signed to a company, you got to abide by a contract. And if there is three scenes a week, she has to get poked to make sure she don't get shit. Yeah, and that shit is annoying. So. I got burned. I was running their um, dorm room and the dorm invasion mm -hmm. site. And and that was crazy What's because it's like the scenes are like you go and set 8 a.m. for makeup and sometimes 7 p.m. you're out 6 p.m. but then it's 11 p.m. and you're still shooting because you have to do some stuff at night. You know? Yeah. And if you have a call time at 2 p.m. you know you ain't leaving until 1. Yeah. That sucks. So that's like and it's not like it's a lot of work, but it takes a lot of little things. It takes a lot of energy of you. Scene, yeah. you know. How do you handle your personal life back then when you were so busy? Do you have well, help? when I was shooting, when yeah. I was shooting back then, I mm -hmm. was married, mm -hmm. and my husband was home yeah. with my son. So. Okay, so you you had help because I also had help, and that's how I was able to like kind of do a lot of things. I mean, I, I've, always... I've always had help. My mom, is Me too. like my. Backbone, yeah, me too. Me too. Me too. I live with my mom. I still live with my mom. I will tell you a story. Yeah, so when my son was five, I used to live in Sunny Isles and I did an interview for Jaime Bailey. Uh-huh. I did one too. Okay, on TV, you know, they do the interview like very late at night. We did a reality show for the channel also. He, he, girl, I don't, rem I don't remember. Yes, anything, a like, day it, yes, uh, a week. You just blocked that shit. Yeah. We did a day with the porn star. <clears throat> it was this lady that she's. Oh, Adriana. Yes. Her. Yes. Yeah, yeah. So. basically. I, I, I they us for a whole, for a whole, for a whole day, and that's when I got with you, and you told me about coming. It was streaming back then, and you said, "Um, girl, I got you." I remember I logged in, and that's how I started coming because you put me into coming. It was at the mm. beginning of coming that coming wasn't all of that, and you got paid a lot of men. I remember how it was because you know shit changed. And you know, I no, you do this and I'm like I'm fucking wasting do my time. 12$ dólares el minuto. Yes! I remember, I remember. That's tenía tenía uno que me pagaba por dormir. Yes! I remember all of the shit you told me and I was like, "Really?" Bueno, volviendo a lo de Jaime Billy, pues yo acabo de tener una entrevista en su, tele, en su show. Muchachos, y el día que ese señor pone la película la entrevista al aire. Al otro día vi un open house en la escuela de mi hijo. Yo, como no veo televisión, desde que desde que tengo 18 años yo no veo televisión. Eh, yo veo Netflix y series y esa historia, pero lo que es la televisión, yo no la veo. I don't have cables so no Entonces, <laughs> yo llego a la clase Imagínate, esto es una escuela en Sonya soy Yo jamás pensé que esta señora así, toda pipi is nice, me iba a decir nada. No. Y ella me dice: Ay, yo te conozco. Y cuando aquello era al principio, so yo estaba, hacía tres años nada más, yo estaba bien activita y, y bien verdecita a lo que era yo te Beep conozco. Fame, yeah, yeah, the fame, the fame. Porque ahora tú me dices: Yo te digo, sí, probablemente me viste en tu televisora. Ajá. o a una estupidez de esa ni te digo nada pero en aquel momento yo me quedé así me frisé y le digo no 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 porque mientras más dices que no más, más te sí quieren confrontar <laughs> y ella que sí que sí que sí yo no que no que no sí que sí mira que y fue a decirle a la otra y ya yo me quedé así y yo fui para la casa de para mi casa y le dije a mi mamá a partir de hoy Todas las actividades del muchacho de la escuela, usted va a ir. Pues mi mamá tiene el Power of Attorney de mi hijo. Yo se lo firmé. Fuimos a un notario. Le dimos Power of Attorney de mi mamá y todas las actividades de mi hijo. Mi mamá fue a su escuela. Mi hijo tiene 19 años que me cumplió ayer y yo nunca he ido a nada de la escuela. Es más que ni siquiera me mezclo con sus amigos. Tengo dos o tres amitos que van a la casa y janguean con él y son los que conozco, pero fuera de eso, no nada. Lo ver. That is so crazy because I've had people here that have kids, y, y ese ha sido exactamente lo que yo hice con mi mamá desde el primer día. Porque yo nunca, yo no supe, y lo mío fue diferente, porque lo mío fue en la televisión, o se fue boom boom, rapidísimo. No, 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 es que no es para uno, es para ellos para que ellos. No quieran, para cómo ellos puedan manejarlo. Claro. ¿Me entiendes? Porque hay personas que no tienen sentido común. Mira, yo estoy en el aeropuerto, viene una familia de Cuba y yo nunca voy a nada de estas cosas de familia, nada, 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 nada. Yo espero ya llegar a la casa y compartirlo con claro. todo el mundo. Y me da por ir al aeropuerto. Y tú puedes creer que vienen dos señores a pedirme fotos. También fue en aquel tiempo. Y yo le digo, mira, mm -hmm. no puedo porque tengo la familia aquí, mi hijo tendría 3, 4 años, ahí está todos mis, mis tíos, todo el mundo, le like, digo, ¿cómo voy a aplicar? Le digo, no me formes una escena. Se molestaron. <laughs> Pero ¿quién tú te crees que tú eres, que esto, que lo otro? Le digo, Pero te estoy diciendo que no me formes una escena. Entonces, si tú quieres la escena, pues mira, no me molestes y te vas para el carajo. Yeah. Y ya, y me viré y me fui. Sí, eso es exacto. Cuando la gente me pregunta, ¿qué qué pasó? Porque, y yo digo, señor, el porno te quita mucho. Esta decisión a ti te quita muchísima privacidad. So, I decided, and I'm so glad that you did that, because that's exactly what I decided. Y con el segundo, que tengo uno de nueve, mi hijo tiene 23, it's older than hers. Uh, con el de nueve, igual, yo no voy a la escuela, va va es mi esposo y mi mamá. I've never, that's one rule that I have, I do not go to school to my kids. I mean, I went to his college graduation. Y cuando... El... No, no, no es lo mismo... Eh... No, 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 una graduación, momento, una cosa cosas, que, por que, constantemente que te tenga ahí, porque, porque no, yo no lo hice tanto, mi cosa no fue por los muchachitos ni por el bullying ni nada, sino fue que un maestro puso en Twitter back then que él era maestro de la escuela de mi hijo, y para mí eso, imagínate, es que la fama al principio, mi fama fue más que mi bolsillo, que mi bolsillo, so I'm like how can I be so famous and not no, have no, money? No, 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 no. En aquel tie y no es ni eso, hasta ahora, actualmente. Yo te voy a decir, estamos ahorita hablando de lo de la seguridad. Esto es increíble. Las personas piensan que uno anda eh, delusional. Yeah. No. It's crazy. No, no es delusional, no. Las cosas que me pasan y que te pasan a ti son locura. Yeah, porque la gente, o sea, señora, yo no soy Jennifer Lopez, like, hay. Yo see it differently porque yo hice televisión. Bueno, so, yo no sé tú. ¿Tú sales solo a la calle? Yo no salgo solo a la calle. Yo salgo solo a, no, no. no a la calle. Yo no salgo solo a la calle. Mi fan base es diferente. Mi fan base es diferente porque yo hice televisión. So, muchas personas me conocen por eso. Pero así y todo, al principio yo tuve que mirar cómo I would handle this. Porque it was crazy, bro. Era muy, muy loco. Y yo no sabía cómo actuar hasta el punto que yo le decía a mi hijo menor, que tiene 23 horas, yo le decía, cuando digan Angelina, mi hermano, usted coge para la esquina. Para que nadie me tirara ni foto con él. Y hasta el sueldo y nunca los puse en las redes. O sea, mis redes no son de mis hijos. Mío tampoco. Entonces, I'm glad and I'm so happy that you made that decision. I see so many, y yo no critico a nadie. Pero I see so many people putting en redes. A, tanto no tienen que ser actriz porno. Personas normales. Los llamados influencers los adores, poniendo a sus hijos en las redes. Ellos no saben lo que le están haciendo. Mira, el daño que le están creando. A veces no tengo ni qué postear. Prefiero no postear nada. Porque si no estoy bailando, porque hay feature dance, si no estoy bailando, pues no pongo nada porque no me gusta poner mi vida personal. yo yeah. Odio poner mi espacio, odio mm. enseñar mi cocina. Bueno, mi sala nunca ha salido en mis redes sociales. Odio poner mi cocina, odio poner mi cuarto, odio poner mi cama, odio poner mis cosas porque no me It's gusta. It's your private spot. Yeah, yeah. Sí. Y la gente piensa, ay, qué creída. No, no es que sea creída. Es que como yo estoy literalmente las personas no lo ven pero yo estoy siempre en en el foco uh -huh. ¿me entiendes? Me molesta enseñarte a Al, Lisa eso es lo único que lo me único queda. que te queda yo hago contenido en mi casa, yo hago cooking shows, yo hago cosas en mi casa, soy yo uso mucho mi casa, pero yo entiendo lo que tú quieres decir. Porque, mira, el camper que tengo acá al lado, que es donde vive mi hijo ahora de 23 años, because I gave him his privacy, because you know, he's bringing girls in. You know what I mean? I ain't trying nobody yeah. come to my house. Eh, yo lo usaba como, como estudio. O sea, todo esto que yo estoy haciendo ahora en mi closet, en mi cocina, yo lo hacía en el camper. Ya. Yeah. Y se formó una una bulla, especialmente en la comunidad cubana, diciendo, mira esta que no tiene dinero, mira dónde terminó viviendo. And people will get the wrong impression, which I never cared, pero ahí me di cuenta que la gente sí le prestaba atención a lo que yo ponía y dónde estaba. ¿Me entiendes? So, así mismo, yo no... la frente... Tienes, el frente... Yeah. Tú tienes dinero, yo no tengo dinero. No, yo todo el dinero que tengo me lo, lo gasto. gasto. <laughs> si no, mira o me lo quita un cosam o Bro, que si me, that we have to pay Mira, si o me lo quita un cosam y si me muero se lo coge la otra. Entonces pues no. Mi hijo va a tener su dinero y que trabaje para que tenga su carrera y que tenga su dinero, porque mi dinero es mío mi dinero me lo gasto yo mm -hmm. todo el tiempo. You see, I'm in a different level right now. I'm trying I'm, 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 I'm I, I, I don't want to say, we make money, bro. Mira. Let's just be no, real. Yo estoy tons jugando, of money. yo estoy jugando, mira. We make money and we don't make the same amount producir. of money as somebody Yes. Y nosotros tenemos una vida diferente. Pero yo entiendo lo que tú dices. Yo te digo un momento que tú dices, why would I'm to save money? I'd rather invest it and live off that money. Yeah. Exactly. That's where I'm at right now. Yeah. Yo tengo mi dinero invertido, pero no, no tengo nada en mi nombre. La mm -hmm. propiedad no puede estar a tu nombre porque aquí, como estábamos hablando por seguridad, mm -hmm. nosotros literalmente las personas se te aparecen en la casa. Yo tenía un señor moreno que me estaba eh, estoqueando mucho por email y yo compro una casa en Homestead que la tenía que vivir por dos años, pues la estamos remodelando, era un FHA, whatever. Mm -hmm. Tú sabes que la tienes que vivir por dos años. Y al año y pico de la casa. El señor parece que dio con la dirección y pues me mandó en el email un aerial picture. That yo, yo en ese momento yo sabía de que. That was the last time I owned a property under my name. An aerial picture of my house and said, Well, now I know where you live. Now I come can say come. Hello to now, my little I can, friend. now I can come. And now I can come see you. And I was like, Um, okay. Yeah, that was crazy last time. That was crazy. Yeah. Yo me mudé, yo me mudé, yo me mudé. ¿Qué tipo de vida te ves viviendo once ya dejes el aburrimiento del entrizalo de la industria? Ah, bueno. ¿Sabes que soy un Reiki healer? Oh. Okay. <laughs> I love Reiki. You have to have I'm, a lot of patience for that. I may cut with many tricks. Yes. Si estoy en mi segundo, tengo mi segunda certificación, mi segundo attunement. En junio hago mi tercero para hacer mi master. Nice. Sí. <laughs> nice. Pero estoy usando estos dos primeros, me he ido acomodando mi energía, acomodando Ay. mi vida. Eh, por eso voy a regresar a grabar. ¿Por qué? To steal eh, people's energy, is that why? No. Okay. <laughs> estaba for that, I'll tell you. Estaba para eso me ponen en el stage amor. Oh. Uh, uh, Which, by the way, let's just, uh, let's just touch on that. People understand that the same way that a lot of people steal our energy, we can steal people's energy. Okay, pero yo te voy a enseñar algo. Yo te voy a enseñar algo. Entonces, pues, después de hacer mi segundo tumor de Reiki, estaba entendiendo que. Muchas de las cosas que me estaban pasando, que estaba como bloqueada, era porque no estaba expresando, no, no tenía creatividad. Uh -huh. Y las personas no lo entenderán, pero <laughs> darle vida a mi personaje uh -huh. es creatividad. Es creatividad. Y es. Good job. Good job. Good, job. Good yes. job. Y entonces lo tenía bloqueado. Y al desbloquear eso. Pues, estoy fluyendo mucho mejor. Eh, yo bailo, yo soy bailarina, hago feature shows. Los clubs me pagan para que yo vaya a bailar. Eh, acabo de venir de bailar ahora mismo, tengo todas las rodillas desbaratadas. Pero, you still have energy to do all of that. Sí, tuve cinco shows este fin de semana. It was fabulous. Pero, ¿cómo se llama? Al darme cuenta que lo tenía bloqueado, pues entonces... Eh, es lo que me hace regresar a trabajar. Yeah. Y si sí, quisiera dedicarme, qu quisiera no, es Voy, todo, está trabajando paso eso. a paso, exactamente. Estoy eh, creciéndome yo, uh -huh. ¿me entiendes? Me estoy creciendo yo, estoy desarrollándome espiritualmente yo para poder ayudar a las personas. Cabe mencionar que uh -huh. ser Reiki Healer uh -huh. no significa de que yo... Eh, te curo a ti uh -huh. o te doy nada a ti. No, 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 no. no. Yo soy como un enchufle de la pared. Uh -huh. eh, la energía pasa sobre mí para que tú uh -huh. te cures. Para que, es como... Para a, que tú Para dreams. La gente que no sabe esa no, no, esto es Oriental Medicine. Oriental Medicine no es, es muy famoso ahora. Um, I did it back in 2007. Um, I was a, license, a license massage therapy. I didn't do Reiki but en la misma escuela. Estudiaba el Reiki y yo sé muchísimas cosas de eso igual. Todos tenemos toxinas y muchas de las toxinas no las vemos. Y el Reiki te ayuda. Y señores, ustedes a lo mejor no creen en eso. Pero cuando tú te acuestas en esa cama no, no. y tú cierras los ojos y te hacen. Es una, es una cosa loca. Todo el mundo la, la, debería, la energía Es una cosa loca. La energía, la es energía. Es loca. Como se mueve, fabulosa. Y es loca. And it's amazing. Pero cuando you touch. that you start feeling people vibration even without doing raking baja a sentir las energia y empiezas to judge people differently i had to learn that the you know the hard way But it helps you so much so go ahead and get um como se llama una terapia un appointment mm -hmm. whatever you guys want to call it porque yo creo que todo el mundo at least once I have to experience entonces entonces estoy en eso y bueno yo creo que eso es mi llamado de vida. ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo hago sin que me paguen. Claro. Obviamente voy a poner mi estudio, quiero hacer mis cosas, quiero dar clases más que nada. Me claro. gustaría enseñar a otras personas a que hicieran eso. Pero, eh, ¿por qué? Porque debido a la carrera que tengo uh -huh. ahora, no sé cómo voy a tratar la seguridad. Claro. Ese es mi mayor problema. So tiene un problema de seguridad muy grande. Porque yo no me pudiera quedar con una persona en un cuarto sola. Yo no sé quién tú eres. Claro. ¿Me entiendes? Entonces... Wow, you really fucked up with the whole security thing, huh? I tell you, yes. And, and, and I realized that after what I went through in Laredo, yeah. like my, 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 my trip to Laredo, on the second day we had to get security with guns. Like my my sec should security. Should I be more careful now? Like I I swear like I've always lived like <laughs> this, 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 like my life is nothing. No bro, that shit was crazy. A mí me han pasado cosas locas we talked about it, pero now you're scaring me. Now it's like, should I be more careful? People are gonna get more crazy. Is <clears> this <throat> not gonna happen to me because ni, I'm retired? Por eso ni lo hablo. Sabes si sí, terminas en mis redes sociales la primera vez que que hablo de esto. Yo nunca he hablado de estas cosas que me han pasado ni más de lo que les conté a ustedes. Nunca, 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 nunca. I don't address it. Why? Porque no quiero que sigan saliendo más locos. Bueno, loco, <laughs> ya tiene seguridad and she's carrying, so <laughs> stop being crazy. <laughs> um, are you pro guns? Yes. Do you like them? Of course, yes. Are you, educate, are you educated with them? Do you own them? Like... No, I don't own guns. Uh -huh. No puedo. En santo No me dejan, pero... Oh, okay. Pero, eh, mi marido sí tiene pistola, yo no. Okay. Um, tu día a día I love waking up taking I hate the fact that my mom is right now in Tampa <laughs> by the way because I had to wake up so early I'm not sleeping girl because my son has to go to school at 8 y mi mamá es que lo lleva y yo siempre me levanto como a las 10 pero oh, no, I, I am en tremendo estrés porque I have to take him at 8 y, no y no puede llegar hasta el 8 until my mom comes back estoy super estresada pero I love cooking I love waking up and like organizing the house and cleaning and like what 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 is your everyday yo tengo una vida muy normal es más yo tengo que inventarme cosas para poder llenar mi día. Uh -huh. Pero ahora que estoy haciendo lo de Reiki, pues me he ido eh, encaminando, ¿ve? Eh, como yo trabajo los fines de semana. Las de la gente, piensa "Ay, por qué tú no trabajas." No, yo trabajo 24/7 porque yo tengo yo no tengo un trabajo. Uh -huh. Vaya. Tú tienes nosotros, un yo no tengo un trabajo, yo tengo diferentes entradas de dinero. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que estar todo el tiempo asegurándote que todo esté fluyendo como tiene que fluir, ¿me entiendes? Pero también bailo, so tengo una cierta responsabilidad uh -huh. algunos fines de semana del mes, uh -huh. ¿me entiendes? So yo que hago los días de que no tengo que trabajar, pues voy al gimnasio, estudio, yo estudio mucho, me hago el hábito de estudiar. Eh, atiendo mis perras. No cocino para nosotros, pero sí para mis perros. Mis perritas How yo cocino todos los bro. días. Todos los días. Les hago arroz, les hago hígado, les hago corazoncito, les hago zanahoria. Yo cocino para mis perritas tiene? todos los días. El dynamic duo. Which is? Chihuahua and Pitbull. Sí. La pitbull piensa que es, la pitbull tiene eh, personalidad de chihuahua y la chihuahua se crió con un gato, así que es. She think, mira, uh. I, I, had, I had three American Bulldogs y tenía un perrito chiquitico y los perritos chiquiticos are worse, pero el grande mío that passed away, él se sentaba arriba de uno like if fuera was a chihuahua porque veía al otro haciendo lo mismo. Was 100 pounds, so it was hard. It was Yo tenía un American Bulldog Stanford. Oh my. God. So you are a dog mom. Yes. What is your son doing now? And how is he, he goes taking? To school, and how is and he, he taking everything? He he's rapping. Dice. Okay. Él. So he dice: Tiene un estudio. Así como usted tiene un estudio, él también tiene un estudio en el cuarto. Le tiene a mi mamá loca. Y yo le acabo de comprar una cama. Y me dice: Mom, ¿tú crees que puedo remover la cama del cuarto? Y hacer, un y hacer un estudio. Bueno, uno de los motivos. No, la corre para el lado. Que es para y la le pisa. mete el para al otro lado. Y le el estudio al lado. Pero no me vas a quitar la cama. ¿Usted la acabo de comprar? Es una de las cosas por lo que yo moví en mío para el porque él es eh, instructor de piano. Él fue a la escuela por música. Yeah. He went to college for music and he graduated with a, music, a major in music and un minor in education. So that's why he's a music teacher en las escuelas públicas de Miami. Y eh, mi hija hace piano a las 3 de la mañana. Mi hermana, tú sabes que yo estar ahí arriba mi marido, yeah. y el Chopin, 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 como se llama, el huevón que toca piano, que el compositor ese de piano por el otro lado, y ese, ay, no, me tenía loca. Y Mira. es muy lindo. Y, la, y las amistades mías me dicen, no, pero es que eso es clásico. Sí, clásico para tú que lo oíste, pero cuando él está aprendiéndose la canción, es dale para atrás la misma nota. Ay, no. Yo, yo, nací en Cuba y me crié en Cuba, y vine niña. Pero, mi familia son músicos. Mi tío. Toca batería. Ay, mi, tío, no. mi tío Chacón toca batería. Entonces, imagínate tú, en mi casa había un cuarto se tiraba con su batería y el día entero él se metía tres y cuatro horas. <laughs> Escucha esto. Entonces, mi papá es músico, poeta y loco. Cuando le daba por la trompeta, se metía en el patio con la trompeta. Si no con las tumbadoras, si no con la guitarra. Mi, era una locura. Entonces, esto no para aquí. En mi casa practicaban la orquesta porque mi tío tocaba en los latinos. Todo el mundo. Mi tío tocaba en los latinos. Y entonces iban a practicar para mi casa. Y eran las ventanas. Yo me recuerdo esto yo de niña con siete, 8 años, y ellos con las ventanas abiertas. Solo Cuba. Sí. Okay. Las ventanas de portal abiertas. Y todos los vecinos del barrio afuera de la casa. Con el mía. show, el free show. Con el free show. <laughs> so, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo, para mí any. no no era como que. Es una pleasant? Ya estaba. No, no, no. Ya yo me acostumbré porque me crié en claro. eso. Me crié en eso. Claro. Eh, dices que hablan mucho, me estás hablando mucho que te acuerdas de Cuba. Mi familia, y mis, mis amistades, cuando llegan a mi casa, ellos dicen que tienen the feel que que todavía que están en una casa cubana aquí cualquiera abre refrigeradora que aquí hay comida siempre everywhere like how do, do you feel that you que estás americanizada o sigues muy Cuban roots yo no conozco a ni a mis vecinos tú no conoces a tus vecinos ay no pero tú eres gringa, gringa no sí sí wait 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 de enfrente que tiene un towing truck y de vez en cuando <laughs> Tenía mis carros deportivos que nos están alterados, estaban alterados y, y nos quedamos por ahí a dejar tu Ay, no, mi vecina adelante maneja moto y es una rubia con culo, así que tiene un perro y al no, lado yo no tiene un Airbnb. Yo, yo, yo soy una vieja chismosa. La de al lado me conoce desde que tengo 13 años. Los vecinos ahí de la esquina hacen fiesta hasta la noche. Los vecinos al lado son dominicanos. Y los vecinos, el vecino de atrás también es cubano y lo conozco. Lo que no conozco son los lo de, lo de, lo de, de atrás de atrás. Pero todos mis vecinos, yo soy chismoso, No, yo no, nunca Yo no soy de tocar mismo. la cuenta, ¡Vecino, cómo usted está? El barbecue coge! Y yo he tratado de que mis vecinos sientan que tienen la misma confianza conmigo. I live like I lived in Cuba when I was little. I'm not gringa gringa. No, yo no. No conozco a nadie. Es que mi mamá también, aquí de niña, es también la crianza. Eh. Mi mamá siempre trabajaba y estudiaba y esto y lo otro, entonces yo siempre con mi hermanita y no... ¿Qué hace tu mami? ¿Ya de la gracia? retiraste o todavía no, no, sigue no, trabajando? No, mi mamá trabaja, mi mamá trabaja. No, mi mamá, ella eh, se va a morir y va a estar trabajando todavía, yo creo. Yo retiré a mi mamá a los 58, a los 50, cuando yo empecé el porno, yo retiré a mi mami. Creo que fue como en el 2010, 2011. Dije, mami, ya, ya, ya. No. Y más nunca trabajó No, mi papá Mi mamá y mi papá Llevan 42 años casados Ah, oh, cool so, no so, no vienes de una familia eh, Porque son es los misconceptions Que tienen muchas personas Que People like us That choose to be People like, that, us. like us What do you mean People like us That choose That choose a <laughs> career That is not constant, Que no okay, es exactamente mira. Bien venimos de familia rota O fuimos ¿Me entiendes? Aquí like, voy ni vengo de familia rota, uh -huh. nunca he sido abusada, nunca he sido molestada, siempre he sido una niña más que me lo han dado todo, ¿ok? Eh, soy la niña de los ojos de mi papá. Me, dolió, me costó más trabajo decirle a mi papá que iba a hacer películas de adultos que a nadie en el universo. Me lo llevé para los ¿ok? Ah, no, pero se lo vendiste bien, no jodas. <laughs> y entonces se lo dije afuera en el carro, así todo, soyosa y me mira así, pues mi papá cuando yo era muy niña era muy estricto conmigo. Ajá. Entonces, mi, yo vengo de padres jovencitos, mi mamá tenía 18 años y mi papá 21, 21, 22 años. Entonces, pues tú sabes, cuando los padres, que ahora entiendo de grande y mis terapias y mis cosas, cuando los padres son jóvenes no saben cómo actuar, no saben cómo criarte. Entonces mi papá era muy estricto pensando que siendo estricto me iba a, a, a hacer exactamente como él quería pues no yo soy como soy no. y, a, y le ha tocado aceptarme como soy uh -huh. ¿entiendes? y el hecho que yo hago películas de adulto no soy ni mujer puta yo he tenido dos matrimonios uno de, de 13 años y uno de 10 años soy una mujer estable uh -huh. por debido a la carrera que tengo eh, siempre trato de tener mi estabilidad en mi vida personal. ¿Qué es lo que la gente no entiende? El trabajo, nosotros, los hombres con que nos acostamos en el trabajo, las escenas que hacemos, son trabajo. La yo, gente no lo entiende. Yo, el trabajo que tengo, se lo pedí al universo. Cuando yo era jovencita, yo. Eh, ¿Cómo fue esa conversación? Yo, cuando yo era jovencita, yo trabajaba en una oficina y yo siempre me decía, yo quiero un trabajo donde yo nunca me tenga que llevar el trabajo para mi casa. Ah... Porque yo me llevaba mis files en mi cabeza. Yo era post closer de un title company. Y yo me llevaba mis files en mi cabeza y mi cabeza nunca paraba. Mi cabeza nunca paraba. Y yo decía yo necesito un trabajo que yo no tenga que llevarme trabajo para mi casa. Y resulta que yo cuando apagas esa cámara, yo me desconecto y ahí quedaste. Religiosamente, ¿Me ¿entiendes? Y no tengo que pensar en nada. Religiosamente, how you feed, how do you. Dijimos que. Y vamos a echar un momentico para atrás para algo que dijiste de Ragnarok to Touch y no lo hice, que el personaje de nosotros We feed it y ahora que yo no estoy en la industria cuando yo voy a los eventos, I love being Angelina because it's the only way that I could feed that ego that it's no longer active. ¿Me entiendes? So that's why I'm I am who I am on every event. I cannot be me in my house because I have to feed Angelina. No, we have an on and off yeah, which a lot of don't. these girls in the industry don't know yeah. how to use it. They're always on. Make sense? Tú no, tienes, tú no puedes ser una guaricandilla 24-7. No. Lo siento. Tienes que poner la guaricandilla Hay en el closet. Sí, la guaricandilla se guarda. Bien, pero bien guardada. Mira. Señora decente. Sin, sin ajustado, pero señora decente. ¿Me entiendes? Pero la guaricandilla <laughs> se guarda. No, no, no. Es la verdad. Es que se me opinaron en la... <laughs> Ay, caray, ¡Ella llegó. Mira, pero para eso tengo este pelo blanco chino, así. No, para hacer a los viejos. Vamos a bailar las dos. Mira, sí, si fui al a bakery. Oh my god. ¿Qué comiste en el bakery? Stop lying. Café, nada ah, más. Sí. Me he ah, sí, sí, No, totalmente. pero no me lo voy a tomar. Que como so no comes pastelitos ni la gorda soy yo no no como pastelitos pero sí como croqueta. Croqueta. sí me encantan las croquetas pero solamente las como cuando estoy aquí sí. sí dónde estás viviendo ahora bueno vivo aquí en Miami y en Las Vegas pues como trabajo para allá How's Las Vegas amazing I hate it Las Vegas es laid not for me Las Vegas ley Vegas New York no nah. sabes qué? para mí me gusta porque es muy laid back yeah. como te comenté ahorita vivo en mi casa ¿Es más cheaper que Miami? No, I paid, no. Probablemente como 200 dólares o 300 dólares más barato, pero. Pero no es realmente una cosa que haga no, la diferencia. No, como no, que oh, wow. No. Porque mucha gente piensa, bueno, no piensa. Bueno, no te, sí, es cheaper que Miami porque no tenemos tol. Huh. Ya. Aquí los toll te cogen por una pata. Sí, amor, todo. yo pagué una vez 2.800 dólares en toll en un año. That's freaking crazy. Es que yo vivía en Sony Isles Iba a gimnasio de, de, de la 40 no. Imagínate de Sony a la 40 A veces el tour de la, de la 95 Está en 12 dólares Le metimos 20 mil millas al carro Nada más yendo al gimnasio No jodas Pero eso color. es lo que tú haces cuando, tiene, cuando no tienes No, no es así I do, I do I want my... En qué momento En qué momento You tuviste como, o si lo has tenido, un wake up call, o si en algún momento has me cojado ahí, put this, this question. Me voy a I've never regretted anything that I've done in the industry. I've never, um, nunca le he tirado a la industria, nunca le he tirado. I've never regretted. And the day that I won my AVN, I was already retired. I had a year retired. Um, my I had my second son in 2014. No, it was four years ago. I had my AVN at 2018. At that moment, when I got the AVN, I realized that I was done. I never. That was my. That was that. that was it. That's all I needed to do in this industry, in order to get out, and to say I did it. I won. I was the best. In qué momento do you realize I did it? I won. I was the best. But. I but I'm coming back because I still need more. Because like, or maybe we all we be no, different. No, look, 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 look. Mi carrera, mi carrera nunca comenzó aquí. Uh-huh. Mine did. No. Eso es lo que yo le estaba explicando a mi marido el otro día. Tuvimos esa conversación. Mi marido me dice, when was your pick? Le dije, since I started. Since I started was my pick. Because I started with digital playground. Yeah. With a contract. uh mm -hmm with shooting with my husband as the male talent because i chose him and my mm -hmm. first scene with was jesse jane mm -hmm. which it was the top female performer back then i told the director that brought me into which the is industry, why i picture you just I, in I a told lane. Him, i told him i told him if i want if you want me to shoot like if 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 i'm gonna go into the industry i need my scene with the term No, porque yeah. él, me, él me estaba vendiendo las escenas y entonces me pone, en aquel tiempo, me pone FaceTime, ellos estaban grabando eh, Pirates, la segunda parte, y me pone todo el elenco, y que este, que lo otro, trying to show me off, todos estos you actores, to grow, super big boy stars. Pirates, the parody, you write Yes, entonces me dice, me dice, eh... Mira para que veas que están como que he was legit, like mira a todas estas personas y le digo y entonces me dice ella yes you gotta come you gotta come toda loca como ella era y, y le digo bueno si él me da la escena contigo pues it. yo lo voy a hacer y ella me dice con esa boca que tenía done <risa> 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 y yo ok, no pasaron ni dos meses y ya yo estaba en Los Ángeles grabando con un set grandísimo yo comencé y era eh, dialogue, cuando me dieron el script, aquel así, así de este tamaño, dije, ¿ahora que yo hago? Si mi inglés no es para esto. That was crazy. Because we had we so, would so much do dialogue. dialogue over and over again. So, yo comencé desde arriba. ¿Qué pasa? Que cuando yo comencé, todas mis escenas eran en inglés, pues las personas en español no me conocían, ¿me entiendes? Pero cuando vengo a Van Bros, que ya me, me destapan, pues la gente dice: Ay, ella la, 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 empezó ahora con Van Bros. No, 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 yo vengo de hace mucho tiempo. Yeah, yeah. Con Digital Playground. Yeah. Like browser, <coughs> Penthouse, de todo, de todo. Playboy no, porque Playboy, para que ustedes conozcan, no graban actrices de cine de, de, de adultos. No me pregunten más. <coughs> Yeah. ¿Por qué no hago Playboy? Las amigas mías que han hecho Playboy, dos razones. Una es Brittany Andrew y Stormy Daniels, que ellas se los dieron y fue un especial nada más, que son las únicas que lo tienen. Y Nikki Delano lo tiene en español. Y Verónica también lo tiene, el de México. Pero ya, ya, no, no hay más. No hay más. Y ahora Lisa Daniels. Pero bueno, también muchas de estas muchachas. No estoy diciendo ellas, pero las otras que los han tenido, muchas han, tienen que pagar por él. Claro. Que es una por cosa que ustedes usan, muchas cosas se pagan. Por y, el exposure. Y si, si no me lo gané para pagarlo, para decir que lo hice, no lo voy a hacer. Um, tenemos carreras diferentes. Yo soy BBW, yo me quedé más bien. Eh, yo soy hip hop, tú eres ópera. ¿Te voy, a decir Te voy a decir una historia que me pasó con una compañía que tú grabas mucho. Scores. Güey, oh, wey. wey. Dios. <laughs> Wey, te voy a decir una historia que me pasó con ellos. <laughs> yo, imagínate, toda, ilusas, toda ilusa. estoy ilusa, jovencita. Así con mi cuerpecito así y estaba más gordita que ahora. Tendría como 35 libras yo creyéndome yeah. que era una gordita. Fui para allá a hacer un casting. Y cuando me vieron, me dijeron así. No. Rotundamente que no. What were you doing there? È come se trying to shoot for vedere per il plumber, per il plumber. Ma cosa stai in your mind? You don't fit in scuola. Perché cose per cose. Per esempio, io non sono una chica di Digital play Playground. Numero uno, sono chancletera, sono gorda, sono alta. Non ho ese look di chiquitita. La, y, y, Y me da tanto gusto que estés al lado mío, porque la gente tiene que entender que hay un cuerpo para cada cosa. Como mismo el cuerpo para pasarela, hay cuerpo para ciertos tipos de películas. Yo no soy la tipa de ahí. Yo soy interracial. Yo tengo un culo así de 52 inches. Tengo... Y soy yo. ¿Me entiendes? Y sí. es lo que la gente no entiende. Ella no es una actriz de eso. Y hay categorías, sí. para no es que uno esté más abajo ni el otro esté más arriba. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Uh -huh. y, no, y ni siquiera ni por eso. Aunque, porque tengo a Luna, tengo a Vela, que somos así del mismo. Uh -huh. mismo yeah. Y todo eso. Cada una es un mundo. Claro. Cada una es una carrera. Nosotros somos individuales. Uh -huh. Ahora, crece la que la lleve como carrera. Si tú llevas esto como un realengo 18 y un descaro, no eres eh, eh, profesional y toda esta historia, pues tú sabes lo que te va a pasar. Pero ahora si tú tratas esto como un brand, because which is what we are, Brands. I am a brand, yeah. I am a living individual, I am a brand. ¿Entiendes? Yeah. So the moment you start learning that your career is a brand And you start treating it like one, entonces tú vas a crecer. No tienes que envidiar a nada a nadie, cada una tiene lo suyo es más, nosotros no nos vemos nunca. En las convenciones, cada una está en lo suyo. O si tenemos que grabar juntas, pues entonces en ese momento tocamos en el, en el shoot y lo que uh -huh. sea. Pero nosotros no yo paso meses, meses uh -huh. y no veo a nadie. Uh -huh. Y la gente no entiende eso. No es que ella haga más o que yo haga más o que no sé qué, o que no, no, no. It's all different because cada carrera es diferente. Uh, I'm very proud of Luna Star. She's the first Cuban to host the Avian. This year, sí, porque está parte del contrato de, de Browser. And, la van a poner en todos lados. Pues, claro, that else that people don't la ponen en todos lados. Ella es contrato, como me hacían a mí. Ella es contrato. Ellas a mí, Van Bros, me ponía en todos lados. Yeah. En todos lados. Te pagan por ir a la convención. Entonces, por supuesto que, que tienes esta en, cola, porque uh -huh. la otra tiene que, que cobrar el autógrafo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Me, me explico. La otra que la gente no lo sabe. Cuando. Y esto me pasa mucho a mí con, la, con los cubanos, que es una comunidad que es un poquitico ignorante cuando viene a hacer a cómo las cosas funcionan en ciertos lugares del mundo. Eh, tú no eres nadie, tú nada, tú eres la gorda, porque tú nunca, no, no, señores. Yo fui independiente, yo soy el artista independiente. Ella estaba firmada, yo soy el artista para independiente. Ir a las, para ir a las convenciones hay dos formas. Una, tú rentas tu propio bus. que ¿Qué es lo que tienes, yo hacía? Que tú tienes que pagar por tu espacio, tus posters... Tu banner, tu comida, tu hotel, tu todo, ¿me entiendes? Entonces tú obviamente tienes que monetizar, tienes que cobrar por tus fotos y tienes que cobrar por tu póster. Ahora están otras personas, te digo porque yo he ido de las dos formas, ¿ves? So, ahí están otras personas que son, que les pagan, que representamos a compañías grandes y entonces nos pagan el hotel, el pasaje, la comida, ¿Cómo? por firmar. Te dan los posters, o so, tú coges tu caja de posters y lo tuyo es firma, 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 porque ya tú estás cobrando por estar ahí. ¿Me entiendes? O so, tú tienes esa cola larga, porque tú no cobras, porque tú estás cobrando ya por estar ahí. Uh -huh. Pero es una inversión que uno hace como forma de promoción. Para... Uh -huh. Y que las compañías las hacen, porque cuando tuve un bus tan grande y me pasaba siempre, y eso me lo explicó a mí Sara J. porque yo firmaba con Sara J. Y yo nunca, a mí, hay una foto que yo tengo que yo, estoy, amo. Que yo estoy así con Sara y que estamos así y tenemos, le sin mentirte, 100 personas. Y en esa fue la primera vez que yo dije, wow, I gather people. Y yo tenía mi propia colita con la gente, por primera vez eso fue Exótica eh, Los Ángeles. Exótica Los Ángeles, nunca se me olvida, uno de mis últimos, Exótica que yo fui. Yo decía, wow, porque cuesta mucho trabajo cuando tú eres una actriz independiente, número uno hacer las cosas tú sola, porque a ella le, co a ella le pagan. Yo tengo que cobrar después que la película sale y darle promoción yo solo. La gente no entiende cómo funciona eso. And it's hard, girl. Yo no vi el dinero hasta mi séptimo año en la industria. Hasta mi séptimo año yo no vi billetes. Bueno, sigo viendo billetes porque yo soy sí, porque dueña de las películas. Mentirlo. Y porque soy dueña de las <laughs> películas. A mí me llegan todavía cheques, cheque, 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 Mira, cheque, cheque, cheque. A mí me escriben tantas personas al teléfono, por Instagram, para poner, para que me dirijas, para que me dirijas, para poner una compañía, para poner una compañía de producción. Yo le digo, ¿de verdad tú quieres invertir dinero en eso? It's money. Yo tuve No, que invertir que con carajo. Que no vas a hacer mucha platica. Yo solamente te voy a cobrar mil dólares por dirigirte el día. O so, tú me dices. It's sí, porque crazy. yo no voy a ir a, a trabajar de gratis. Y es lo que no entiende. Las cosas se cobran. Mira, el productor, las luces, la cámara con que se está grabando, con el que se está grabando el dinero, el fotógrafo, los actores. Aparte tú no eres una compañía que me vas a dar absolutamente nada, o so yo te voy a cobrar más porque no me vas a dar nada. ¿Me entiendes? No me vas a dar nada. La gente no entiende que esto es un negocio. It's wild, wild west. Y hay dos formas de hacerlo. Esta o esta. Las dos están bien. Las dos están perfectamente bien. Ahora, tú tienes que ver qué es lo que tú quieres con tu vida y cuánto tú quieres uh, controlar. Ella no, tú no podías controlar las cosas cuando tú estás sign. Si te dicen shoot, you have to shoot. Eh, no, porque tengo, tenemos eh, cierta cantidad de cenas. De escenas, Decena, exacto. Pero, por ejemplo, a mí no me da la gana esta semana firmar. A mí no me da la gana firmar. Ella tiene un contrato. Tú ah, no, tienes no, no, que firmar. No, ya, no, así que no. Eh, ¿Me entiendes? Y yo nunca... Yo creo que mi actitud en la vida nunca me pudo dar eso. Nunca se me olvida que una compañía vino a hacerme un contrato. Y cuando yo hice los números, yo dije... Mira chicos, yo te voy a decir la verdad. Yo soy oh, yo no, yo no, yo no dudo de que de lo que yo de lo que yo hice, a lo que ellos sacaban de mí, que todavía siguen sacando porque ellos cogen royalties. Ya yo paré, yo cobré y da yeah, set. Me, ¿Me entiendes. No, yo tengo cosas que cogen royalties. royalties. Yes. pero eso no existe. Eso hoy, hoy en día, eso no existe. Eso es de hace 10 años atrás, 12 años atrás, eso no existe. But if you own your content, you do because. Yeah, you... Exactly. You, used to ¿Pero es oh, la diferencia? Fue de ya, ya, Pero sabes qué? de cierta forma, para mí que soy una mujer sola, porque tú tienes ayuda, mm -hmm. yo cuando tenía ayuda no me molestaba. Pero yo que soy una mujer sola, it was the best deal. Of course, just pay me. I'm going yeah. home. Yeah, it was the best deal. I had to work. I had to do the job that she did. Plus the job that her company did. Yes, like all the editing and then promoting. The editing, and the ed promoting, everything. the investor, the, 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 the fucking everything. She got no, there no, no. and she did it. That's it. I, I think it's a good deal both ways. I'd rather... i I've never go back on the way that I did it. And I'm glad I did it this way. Pero... si yo hubiese tenido una oportunidad de un mejor contrato I probably would have taken it maybe not I don't know my attitude is weird pero yo también con con Bambros tenía un contrato muy flexible sí pero tú empezaste cuando Bambros todavía tenía dinero sí el tenía, cuando ya <laughs> eh, no tenía cuando ya cuando ya no tenía agua no no tenía ni agua. No, yo no sé, yo no sé, qué no para atrás. <laughs> Mira señor, yo no, la última vez que yo he ido al shop Jacuzzi no tenía agua y... Ok, and this is for this is inside joke. Cuando tú entras a las oficinas de Banbros, eh, había la parte de las mujeres, era como un spa. Uh -huh. el, el lunch room de las mujeres en un spa te daban unas comidas riquísimas tenías un jacuzzi tenías unos masajes tenías una mano de vaina aquello era su. quería ser una actriz porno porque coño yo quería filmar <laughs> con ellos para entrar Ahora niña la última cena que yo fui la maquillista estaba usando Revlon Reblon. Nada en contra de Reblon, a, um, a contract contra Reblon. Miren, yo Revlon no sé next. qué les pasó porque el dressing room de nosotros y era ocho veces es, más es que esto. esto. <laughs> Ahora estaban usando Reblon y L'Oreal y tenían... Niña, Jacu si no tenía agua cuando no, yo entré y me dieron... Usamos un... Mac todo el tiempo. Yo no puedo, yo siempre he usado mi maquillaje porque como yo soy alérgica... Pues yo tengo que usarme todos mis maquillaje Yo traigo los make-up y ellos me Tú lo Tú cogías la ropa y te la daban porque yo know, especialmente a una persona religiosa no le gusta yo. A mí no me gusta dejar la ropa en los lugares. No, 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 no. Ahora, no. No, pero a nosotros nunca nos dieron el wardrobe. A mí sí, mamita. Yo me llevaba mi wardrobe. Yo tengo unos chores por ahí de un Sí, sí, yo quería, porque yo tenía el mojón en la cabeza, niña, de que yo iba a ser famosa y que mi ropa iba a costar. Por ahí tengo el vestido, un vestido de la bandera cubana de R.I.P. One of the Sims, que la gente... <laughs> yo tenía acá <cara>. ropa. <laughs> bueno, mira, look. look. Yo tenía acá. Sí, pero no lo botes, porque yo vendo, yo vendo todas esas cosas. I'm not, not using, pero esos son el leftover de los lingerie de cuando yo todavía me creía que podía. Mira, a mí me compran los lingerie, I feel easy. I, I do. I do. I sell my. I sell my. Um, I'm not gonna sell my shoes. They're too expensive. But no, my shoes, no. I definitely sell uh underwear. see sí. I sell underwear, precisamente los viejitos. <laughs> <que> <laughs> I, overly, no sé son. <laughs> I overused. Yeah, I sell them. Um, where can people find you before we finish, so they know? ¿Dónde te bueno, pueden encontrar? La única cuenta que tengo es Instagram. Um, Diamond O F. Lo tienen que poner completo. Porque esta Shadow Ban Yes. Welcome to our lives. Y tengo Twitter. Uh huh. Wait, what? X. Uh huh. Diamond Kitty triple X. Um, Clip sales. You have a store anywhere. Like, no, what's no, the No? You no, no? No, You're good no. with that? Nothing sí. at all. Y OF Diamond Kitty. OF Diamond Kitty <laughs> es el, el only. El only sí. Diamond <laughs> Kitty. Um, mira, 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 eso es un problema porque la página la corro yo. Yo no tengo nadie que me corra uh -huh. la página. O sea, si puedo buscar a alguien, pero ¿para qué le voy a pagar a alguien si so la página la corro yo? Uh -huh. Entonces tú ves que tengo como 300 mensajes y los tipos me escriben. ¿Por qué tú nunca contestas? ¿por qué tú, 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 tú? It's like I'm basically understand that there is more than 10,000 of you and just one of me I cannot answer it's hard. all those emails so Can you some time guys. No, it's it's annoying, You sometimes you go in and you're like a night time. Coño, déjame responder because I've been hoy en una hora te duelen los ojos. And sometimes guys, you gotta understand Yo lo hago en la mañana porque que nosotros no lo lo no las no, 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 has to en la noche, la mañana no tengo tiempo eh, uno entra O OFW, el only, todos estos lugares para hacer dinero. Yo entiendo que tú quieres hablar de tu vida personal, pero I'm here to make money. So, si yo tengo a alguien que me está pagando por algo, ¿me entiendes? Y tú lo que quieres hablar sin pagar. We will gonna Prioritize. Ay, no, pero tú sabes que a mí. Yo creo que, ya, yo creo que ya aprendieron que si no me mandan dinero, no, no. no, contesto. no contesto. Que a mí solo me mandan dinero ya para que conteste. A veces me da pena, me dio pena con un muchacho, no sé, hindú, yo no mm -hmm. sé, por el nombre. Porque me había mandado tanta plata. Para pa que contesten. Para que conteste y yo no le contestaba. Sometimes I go in there, and maybe it's because I'm also a little turned off by everything. Pero, coño, it gets annoying, like money. Baby. Yo me quemé, yo me quemé bien quemada, pero ya tomé mi tiempo, me refresqué. And the putería is back. back. And the putería is back, I love it. I'm mama. What <laughs> <laughs> the All right, everybody, thank you to Diamond Kitty for this amazing interview in November. Make sure you share, you comment, and if you want somebody else, uh, hit the mama, tell me to come to my podcast. Bye-bye.